We'll be right back.
it, I'ma go get it. I'm popping, no popping pillies. I'm spicy like a hot chili. Everybody want it, I'm running it like I'm Sonic. I'm buzzing like electronics, I'm eating good at Katana. Now I'm popping, cause I work for it. Everything I got, I had to work for it. Wanna live good, dress nice, you gotta work for it. Got up out the hood because it's what we work for. Yeah. For. Una muy buena exhibición de producto de parte de Leonisa, acabamos de ver, querido Yair y televidentes. Podríamos decirse que vimos otro recurso audiovisual a la hora de presentar el producto o la puesta en escena en este momento. Pues lo que acabamos de ver es una forma diferente de presentar el producto. Sí. Es una puesta en escena en la que creo que el producto es el protagonista y se puede, si lo llegáramos a fragmentar, encontraríamos un catálogo perfectamente ahí descrito y encontraríamos un comercial. A mí se me asemeja más a un formato comercial de televisión lo que acabamos de ver. Sí. No lo podríamos describir como un desfile. No. No lo podríamos describir como un desfile, no lo podríamos ver como un fashion film. Tampoco lo es. No cuenta una historia. Un fashion film es indispensable que nos cuente una historia, sí, como lo hizo Diego Guarnizo, Diego y como Guarnizo lo acaba de hacer Pink Philosophy. Así es. Sí. Pero acá vemos un formato maravilloso que lo que nos muestra es una colección completa con detalles, con cuatro mujeres muy bellas, sí, con otras mujeres que por lo que veo hacían como el estilo de vida, hacía un enlace. Como una transición. Una transición a lo que nos iban a mostrar de la colección. Sí. Y se vio muy bien, porque vimos los materiales, vimos los diseños, la paleta de color, las siluetas,
Y también podemos decir que vimos como las ocasiones de uso. Y me agrada mucho porque es reafirmar ese talento que tiene Leonisa para reconocer el cuerpo femenino, para proponernos esas maneras de vestirlo y de lucirlo desde hace tantos años. Ellos no paran en su experimentación y en la investigación. Entonces, luego de esos años 90 en los que fue tan importante el realce del busto, el relleno o centrar y elevar el busto, pues llegó también una era más natural, que es como una muy contemporánea de los bralets, de estos encajes que estamos viendo aquí, que no necesitan varillas, no necesitan ajustes y dejan que el cuerpo de la mujer se exprese de una manera mucho más natural. Yo veo, como, ¿sabes qué me recuerda mucho a mí? Sí. Como el Leonisa que a mí me tocó vivir, uh-huh. Que era ese Leonisa que mostraba a la mujer natural, pero con una sobre dimensión de la uh-huh. belleza, sí. De la belleza natural, fresca, con un enfoque muy fuerte en el brasier. Sí, porque uh-huh. si lo que vemos es, esas mujeres cómo se mueven, cómo caminan, no sé qué, pero en todas estamos viendo una perfección en el busto y se ve, en todas se ve natural. Entonces, como te digo, para mí es como la descripción perfecta de una colección en un catálogo digital. Que se ve muy bien y se ve...